Bananeros y bananeras, estamos en una ocasión muy especial. Estamos con Jorge Rugoso. Señor Rugoso, señores, encantado de estar aquí con Juanico, mi hermano. Aquí vamos a investigar. Hemos hecho una buena dupla. Ya un día os presentaré bien el motivo de por cuál nos conocemos. Que está chulo, la verdad. Vamos a hacer un equipo de investigación a una tarotista, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver si realmente sirve de algo, ¿no? Ir al tarot, no nos vamos a reír de ella, no nos vamos a burlar y espero que vosotros en los comentarios tampoco seáis malas personas. Justo. Vamos y con total seriedad, vamos como investigadores de lo paranormal a conocer exactamente pues si nos van a aportar alguna verdad de cara a la incertidumbre del futuro. Con mucha ilusión y con ganas de aventura, chavales, así es. Yo le voy a preguntar si voy a encontrar el amor. Si de verdad voy a encontrar una pareja fiel, a una buena muchacha. También le quiero preguntar si tengo algún mal de ojo dentro, si hay alguna persona que me ha hecho un mal de ojo y si me lo puede quitar, mi malestar, no sé, si tengo algún mal de ojo. Y también le quiero preguntar si me puede hacer un ritual para atraer el dinero, que sé que hay rituales que se hacen para traerlos. Por supuesto, nos vamos a someter a todo tipo de rituales, a todo tipo de lectura de cartas y vamos a estar a merced de lo que ella quiera, o sea, y os lo vamos a mostrar tal y como lo vamos a ver nosotros en primicia, o sea, esto es totalmente puro, sin adulterar. Y nada, decirle gracias a Jorge por la idea, porque ha sido su idea. La segunda parte estará en su canal, así que suscribiros y ir a ver la segunda parte. Y supongo que empezaría conmigo, ¿no? Sí. Pues al lío, a ver qué pasa. Antes de entrar, porque lo quiero decir, no es un puesto de tarot o unas oficinas, es el piso de una chica que, bueno, explica cómo la has contactado. Así es, vía internet y decir que eso que no es una tienda de cara al público, sino que es algo más privado, un evento cerrado, donde, bueno, pues ya nada más entrar nos hacen preguntas de quiénes somos, ¿no? Porque vamos con todas las cámaras y a qué zona vamos. Así que estamos ahí en una aventura extrema, nerviosos y a por ello, chavales. A ver qué pasa, yo espero, no sé, que no pase nada malo, no sé. Y si no, este vídeo, tío, será el último y os querremos mucho, ¿sabes? Y ya está. Pues chicos, ya estamos aquí en casa de Susana, que nos va a presentar todo lo que tiene que ver con el tarot. Y nada, qué mejor que dejarla a ella que se presente, ¿no? Hola, ¿qué tal, seguidores y seguidoras? Mira, mi nombre es Susana, soy Jade Tarot. En Instagram también me podéis encontrar como Jade Tarot 90. Incluso tengo Facebook, también Jade Tarot, y Instagram, que también hago directos en Instagram y hago también lecturas de tarot. Bueno, pues estamos aquí para hacer una sesión de tarot evolutivo, para que me pregunten un poquito sobre el tema del amor, el trabajo, en general, lo que estamos viviendo el día a día. Y bueno, pues le vamos a hacer, voy a hacer una prueba o para que vean un poquito este mundo del místico y estoy encantada de poderlo mostrar a todos ustedes. Y nosotros encantados de que estés por aquí también. Yo tengo que decir que este vídeo es totalmente con el respeto y educación, porque mucha gente, bueno, como que se burla un poco del tarot. Y mi intención con este vídeo es totalmente periodístico, desde el amor, y hacer algo bonito de este vídeo. Yo te tenía que hacer una pregunta. No sé si tiene alguna relación la brujería, ¿no? Porque antes, siempre en la Edad Media, se decía, bueno, que las brujas eran malas, que siempre se han visto, bueno, muy mal vistas, ¿no? Si tiene una relación la brujería con el tarot. Hombre, evidentemente todo está acompañado. Lo que es el tema del tarot, el tema de la brujería, estamos hablando de canales, ¿vale? Estamos hablando de canales abiertos. Al fin y al cabo, cada persona tiene el libre albedrío de poder trabajar en el área que más le convenga o más le tire, ¿no? Hay brujas de todo tipo, hay brujas blancas y brujas negras, ¿vale? Evidentemente, igual que está la luz, está la oscuridad en este mundo. Entonces, es verdad que, bueno, no tiene que ver en sí el tarot con la brujería, no tiene nada que ver, porque son dos cosas totalmente diferentes. El tarot son cartas del tarot, donde tú vas a poder descifrar mensajes canalizados de arriba para poder dar la guía a la persona que te está preguntando. Y la magia negra ya son rituales o trabajos
trabajos que se hacen aparte para poder hacer algún fin a nivel, pues, en este caso negativo, si estamos hablando de brujería. ¿Vale? Incluso poder atraer a demonios, etcétera, eso es lo que entra en la brujería. Evidentemente no todo el mundo estábamos preparados para atraer a demonios. Pues ya te digo que evidentemente, por desgracia, hay mucha estafa aquí en lo que es en el mundo del internet, que hay personas que dicen, te hago un amarre, te hago brujería. No todo el mundo tiene esa capacidad para llegar hasta ese punto, ¿vale? Son unas cuantas, porque si todo el mundo tuviésemos este don, todo el mundo nos dedicaríamos a todo esto. Sí que hay personas que se dedican a estas cosas, y estas personas pues ya tienen pues su experiencia de vida de hace mucho tiempo, y lo hará porque realmente tenga esa capacidad, ¿no? No todo el mundo tiene la capacidad. A mí me gustaría saber el primer contacto que tienes con el tarot o el motivo principal de iniciarte en el tarot. Pues bueno, el motivo principal de iniciarme en el tarot fue hace mucho tiempo atrás. Yo he transcurrido por una vida un poco bastante difícil y compleja, por situaciones familiares, amorosas, amistades, todo en general, ¿no? Entonces yo he tenido que transcurrir por unas ciertas etapas difíciles de mi vida para yo poder llegar hasta el mundo del tarot. El mundo del tarot no es de la noche a la mañana que yo me he puesto a leer cartas, no. Yo he sacado pues esa fuerza interior que tenemos uno mismo en el momento de dificultades, y de vez a lo mejor de irme al psiquiatra, al psicólogo, a tomarme pastillas y tal, pues lo que hice fue involucrarme en el mundo de la espiritualidad. Gracias a involucrarme primero en el mundo de la espiritualidad con una tía mía, que la agradezco muchísimo, porque empecé con ella a hacer la oración, a rezar el rosario, porque todo empieza con la luz. Tú primero te tienes que dejarte llevar, dejarte fluir hacia arriba para que luego puedas adquirir ese conocimiento, ¿no? Entonces yo primero empecé a rezar rosarios y a la iglesia, pues pronunciarme más en el mundo también de la meditación. La meditación es muy importante. Una vez que yo ya hice ese proceso, porque claro, yo estaba pues en un momento muy bajo de mi vida, estaba incluso en la depresión, vamos a decirlo así, y yo pues empecé a meditar, a rezar, incluso luego ya empecé como que más a hacer meditaciones, y aparte me gustaba mucho escribir cosas como, por ejemplo, pues la metafísica, ¿no? La metafísica es ese empoderamiento de uno mismo, es el tirar para adelante. Y una vez que ya empecé a situarme y vibrar alto, ya me empezó a llamar mucho el mundo del tarot. Es verdad que en principio llamaba yo para mí, pero ya no era por lo que me podían decir, sino porque me llamaba mucho la atención el mundo del tarot, de que las cartas, de los arcanos. Y es verdad que empezaba a llamar a gabinetes. Y muchas veces no tenía ni idea, las que decía yo, pero joven, entonces esto cualquier persona puede hacer tarot, ¿no? No sé, pues me empezó a llamar la atención. Me acuerdo que mi primer tarot fue en Wallapop, me lo adquirí en Wallapop, fui a buscarle con una amiga mía, que si me estará viendo se estará acordando. Y bueno, y empecé a echar las cartas y una cosa y otra, también luego di con otra persona que me ayudó, y todo fue como paso a paso, ¿sabes? Paso a paso. Y una vez que ya me inicié, empecé fuerte, a pisar fuerte, ya empecé a trabajar de ello. Me parece una historia preciosa, y de verdad que creo que eres una persona pues de luz, no te miro a los ojos y no te veo malicia, no sé. No, soy totalmente transparente. Si quieres hacerle tu pregunta. Sí, sí, me toca una que has mencionado, tarot evolutivo en este aspecto. ¿Qué otros tarotes hay? ¿Por qué ese apellido de evolutivo? Bueno, porque hay muchas clases de tarot. El tarot de pregunta y respuesta, el tarot de sí o no, por ejemplo, y el tarot evolutivo, ¿no? Pues el tarot evolutivo ya no es el responder a una cuestión en general, sino el sacar el sacar esa respuesta, ¿vale? Aprovechar ese momento para poder desatar o de poder bloquear esos bloqueos que tenemos muchas veces en, o sea, ya no es un contestar y un preguntar, sino también el poner la respuesta y la solución a ese problema. Yeah. Como un plan de trabajo, por así decirlo, trabajo, ¿no? Y de desarrollo interno y de mejora de uno mismo o misma. Qué bueno, qué bueno. Y nada, pues también te quería preguntar acerca de sobre todo, entiendo que tarot, cuando uno no se refiere a tarot, se refiere en este caso a las cartas, ¿no? Que propiamente eso es un tarot, ¿no? Se llama así. Sí, también hay oráculos.
porque en el mundo del tarot hay muchísimas, porque son herramientas, eso se llama herramientas de información. Entonces, un tarot en sí son 78 cartas con 22 arcanos mayores y lo demás son arcanos menores. Es verdad que bueno, lo que es el tarot en sí son 22 arcanos, que ahí puedes tú leer perfectamente una lectura, y con todas las cartas en general puedes sacar conclusiones y sacar un poco más más a detalle, ¿no? En un momento determinado. Qué bueno, qué bueno. Una más para aquí. Yo tengo una reflexión que me ha salido. El hecho de la meditación también está relacionado un poco con el budismo. ¿O crees que tiene algo que ver en el tarot el tema del budismo? No, bueno, más bien la meditación yo lo asocio más a los chakras, ¿vale? A los chakras del cuerpo. Muchas veces cuando estamos bloqueados es porque algún chakra no está del todo conectado contigo. Entonces es verdad que hacer esa meditación lo que estás haciendo es primero protegerte, ¿vale? Y luego al final es como conectarte con el de arriba y pedirle que todos tus chakras pues se puedan poner a un nivel, ¿sabes? Entonces tú más o menos sabes en dónde está ese problema. Muchas veces tenemos en el chakra corona o en el chakra garganta, y es como para desatascar un poquito los chakras para que una persona se pueda estar equilibrada. El budismo ya es otra parte, es otra cosa. Sí que también está el tema de la meditación, pero ellos tienen como otras costumbres, ¿no? Que también meditan, cantan y hacen pues esos ritos que hacen ellos. Pero sí, está todo como que muy conectado al fin. O sea, cuando dicen que una persona es espiritual o está despierta, ¿para ti qué significado? Pues para mí, ¿qué significado? Pues cuando una persona está despierta espiritualmente, es más allá de lo que es el mundo terrenal, ¿sabes? Estamos hablando, por ejemplo, de la ley de asunción, estamos hablando de la abundancia. Entonces, cuando una persona está despierta espiritualmente, ya no está enfocada solamente en trabajar, ganar dinero, lo que es el mundo más material en sí, sino es una persona que ya está más conectado con la espiritualidad, y lo que está haciendo es ayudar siempre a las personas, hacer bien para la humanidad, y el siempre dar y poder recibir, de una forma pues como que más pasiva, pero más con el amor, ¿sabes? Conectado más con el... Sí, con la bondad de la humanidad, creo yo, del proteger, ¿no? Sí, dejar apego, dejar pues envidias, pues todas estas cosas que se ve al día a día con las personas que nos acompañan de alrededor. Pues yo creo que hasta aquí la introducción. Me gustaría que mostrases... bueno, tu equipo de trabajo. Bueno, esta es una parte del equipo de trabajo que tengo. Vamos a abrir nuestro baúl de los oráculos y los tarots, y vamos a utilizar, vamos a coger por ejemplo Trabaja tu luz de Rebecca Campbell. Nos va a dar mucha información a nivel espiritual. Vamos a también a coger el tarot de los ángeles del amor, ya que vamos a preguntar por el amor también. Y en este caso, como estamos a un nivel muy, muy bonito en el tema astral, el oráculo de la lunarología, ¿vale? Para que nos diga en qué punto estamos en estos momentos nuestra energía cósmica. Vamos a comenzar. A ver, lo primero de todo, antes de empezar a hacer una lectura, cojo un poco de palo santo y limpio el tarot, porque es muy bueno, muy importante limpiar las energías del tarot para que nos dé la claridad y las mejores respuestas a las preguntas que le vamos a hacer. Entonces es muy importante siempre, siempre limpiar las cartas antes de empezar a trabajar. Esto es un palo santo, una madera santa que viene de Perú, y lo que hacemos es sahumar un poquillo, sahumar el espacio. Entonces vamos a empezar con estas. Es un tarot de Oshocen, es un tarot donde nos van a explicar las energías. Es el que yo utilizo para el inicio de la lectura y para que me dé un poquito el detalle y la pista de cómo está la persona en sí, en general. Entonces hacemos una limpiadita con el palo santo, que se quede bien limpito. Y vamos a empezar, ¿no?, con las energías. En este caso, necesito que me digas tu nombre y tu horóscopo. Vale, mi nombre completo. Uh-huh. O sea, los apellidos. No, con el nombre, vale. Vale, Juan. Juan, ¿y qué horóscopo eres? Sagitario.
Vale, Sagitario, pues Joan, relájate, concéntrate, no cruces manos ni piernas y vamos a ver qué energías tienes en este momento. Joan, Sagitario, ¿qué energías tiene en estos momentos? Vale, ya han salido aquí unas cuantas, vamos a cogerlas. Bueno, esta ha salido inversa, vamos a dejarla así, vale. Bueno, en este caso, el mensaje lo tengo muy claro. Me están diciendo que tus energías en este caso, me están diciendo que tú eres una persona que hasta hace un tiempo atrás es como que te estás dejando guiar más por tu intuición, ¿vale? Por las señales, por el universo. Es como que cada paso que estás dando en este periodo de vida, que estás evolucionando en este momento, te estás haciendo caso de tu ser interior, de esas señales que te está dando la vida y te estás dejando fluir de una manera como que me dejo llevar por lo que me venga y no voy a decir que no a nada, voy a fluir y que venga lo que tenga que venir y que pase lo que tenga que pasar. Me marca que a veces pecas un poquito de intenso, ¿vale? O que necesitas poner un poquito más de intensidad a las cosas. ¿Por qué? Porque puede ser que seas una persona que te dejes llevar, pero a veces te falta un poquito más de empuje, ¿vale? De arranque. O sea, decir, lo quiero esto, esto y esto y lo otro, como que lo proyectas en tu mente, pero a la hora de hacerlo necesitas más confianza en ti misma, en ti mismo sobre todo, ¿vale? Me dice que estás hecho un maestro, es decir, que tú todo lo que hagas o todo lo que consigues, es verdad que lo haces porque realmente sabes que vas a triunfar. No haces nada en balde, sino tú antes de hacer esta situación, porque como que tú eres una persona que como que te vienes experimentando, vienes estudiando o vienes centrándote o posicionándote en algo que tú quieres realizar y estás esperando a que te venga esa oportunidad para coger la oportunidad, ¿vale? Que no que te venga nada nuevo, sino que es algo que tú sabes hacer y que estás esperando la oportunidad para lanzarte. No es que la buscas, sino que la oportunidad te encuentra a ti. Justo. Brutal. Todo lo que ha salido, no puedo decir que no. Mira, me marca el avance, ¿vale? O sea, que estás en un periodo de avance y transformaciones. O sea, me dice que estás en cambios para avanzar, seguir para adelante. Aparte, la carta del 11, la carta de la justicia, te está viendo tu recompensa, ¿sabes? Si tú has actuado bien en el pasado, te van a venir cosas buenas, por supuesto, pues un karma, ¿sabes? Pero te viene el avance, te viene que al final vas a recoger la siembra que te he estado sembrando, ¿eh? De verdad, que no hay nada que no te pueda decir que no, en serio. Si no, te lo diría. Vale, pues vamos a seguir limpiando un poquillo más y vamos a coger las cartas. En este caso tengo demasiado tarot, pero para que vea un poquito también las personas, vamos a sacar el de toda la vida, el clásico, el Rider, ¿vale? Venga, vamos a ellos. Es este de aquí, es el Rider. Es el clásico, es el fácil, el que casi todos los tarotistas usamos. Venga, vamos a ello, vamos a limpiar un poquito. Así. Pues vamos a ello, venga. Y vamos a empezar. En este caso, ¿quieres hacer alguna pregunta en general? O... Claro, o sea, el primero es para saber un poco de mí. Sí. Y este en concreto es... Para ya ir al grano, a lo que tú quieres saber. Vale, yo, como lo he dicho al principio del vídeo, lo que más me gustaría es si encontraré una pareja fiel, ¿sabes? Una buena chica que sea, bueno, una pareja ideal, ¿no? Como se dice en las películas. Venga, una pareja de vida, ¿no? Una compañera de vida, ¿no? Sí. Venga, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo te llamabas? Joan. Joan. Joan del signo Sagitario. Vamos a ver si Joan Sagitario, ¿qué le viene a Joan Sagitario en el amor? En las relaciones amorosas, sentimentales, amistades especiales. ¿Qué le viene a Joan Sagitario en el amor, en un presente y en un futuro cercano? Toda la información sobre el amor de Joan Sagitario, en un presente y en un futuro cercano. Hacemos el corte y vamos a ello. A ver, es verdad que cada tarotista hace su tirada como quiere. Yo saco cartas y hago como una especie de película, ¿vale? Más o menos son energía de ahora, energía del presente y energía más a futuro, ¿vale? Hago unas escenas. Vale, me marca mucho la sensación que tú eres una persona que te gusta viajar.
Sí. ¿Vale? Y eso es, para ti es algo muy importante y muy especial. Es decir, la persona que no le gusta viajar ya no sería como tú. Es decir, me marca que tú eres una persona como que tú siempre vas hacia la abundancia y siempre tú tienes un camino abierto. Y te gustaría encontrar a alguien que sea capaz de ser como tú, más o menos, que le gusten las mismas aficiones y que te dé ese respaldo y esa confianza para seguir el camino juntos. Es verdad que me marca que tú eres una persona que a veces también necesitas tener confianza en ti mismo, como, ¿vale? Ser más confiado en ti. Me dice que en el tema del amor estás como que llevas mucha lucha, es decir, siempre estás queriendo buscar esa persona estable de tu vida, y sí que me marca que a lo mejor has podido conocer personas a lo largo de la vida, pero como que puede ser que son personas que te han traicionado o no han dado lo mejor de sí y todo eso ha terminado en un corte. Veo que al día de hoy tampoco pierdes la ilusión, estás en búsqueda del amor, te veo muy, muy conectado contigo mismo, y sí que me marca que todavía tienes que pasar un proceso, porque me dicen que en tu vida te van a venir diferentes personas, diferentes opciones, y esas opciones no veo que vayan a ser para un futuro, pero sí que veo que van a aportar en ti muchas buenas cosas. Son experiencias, ya sea ser experiencias buenas o experiencias menos buenas, pero al fin y al cabo como que vas a obtener aprendizaje de todo lo que se te ponga en medio. Entonces me dice que todas esas situaciones que tú te vas a encontrar en el camino van a ser para ti una fuerza interior, una fuerza y una seguridad en ti mismo. ¿Por qué no te vas a ir una persona? No, ¿por qué no veo una persona todavía aquí? Porque tienes que trabajar en tu seguridad. ¿Vale? Entonces te van a venir diferentes personas, veo que vas a tener citas, vas a tener chicas, y en este momento, estas situaciones te van a traer como que seguridad en ti mismo, ¿vale? Sí que veo que te vas a tener decepciones, pero al final todo esto lo vas a trascender y vas a coger la guía de ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que veo en el amor para ti? Veo sobre todo aprendizajes. No veo una pareja estable todavía a simple vista. Date cuenta que el tarot son energías y va cambiando, y esto a lo mejor va de aquí a 3 meses, o a, por ejemplo, hasta mes de junio, de 3 a 6 meses, y yo lo que veo que tú vas a estar trabajando muchísimo. Te veo muchísimo trabajo, veo que vas a estar trabajando muchísimo tu seguridad interior, y veo que sí que vas a tener personas muy importantes en tu vida, o sea, incluso personas, amistades, incluso novia, te veo que también puedes, o sea, o pareja, vas a tener pareja, pero esa pareja a la larga a lo mejor no va a ser la persona de tu vida, porque lo que te va a traer va a ser un aprendizaje y vas a dejar atrás, pues sobre todo problemas que te ha venido acechando, sobre todo, y al nivel inseguridades. Es que me marca mucho la inseguridad en ti. Sí, es que soy bastante inseguro, pero supongo que con las chicas, creo, no sé. Sí, con las chicas. Por otra parte, me dice que eres una persona muy trabajadora. ¿Qué pasa también? Que a lo mejor no tienes demasiado tiempo para tener una pareja, ¿vale? Entonces, tienes que clasificar un poquito tu tiempo, ¿vale? Y organizarte un poquito mejor. Me dice que vas a conocer personas. Me dice que también viajas bastante por trabajo. Y esos viajes aquí sí que puedes conocer a personas. Pero tampoco te quieres como hacer mucha ilusión, porque sabes que los viajes son de idas y vueltas y no vas a volver a... ¿Sabes? O a lo mejor, no sé, conoces a alguien en el trabajo. Pero me marca mucho que no quieres mezclar el trabajo con el amor. No. Eres una persona que quieres como clasificar un poquito y dejarlo un poco aparte. Me dice que tienes que aprender bastante, ¿vale? Sobre todo me dice que para poder conseguir esa persona que tú tanto deseas y formar una familia, vas a tener todavía desafíos, sobre todo en la parte material y la parte... trabajo. Entonces es como que te están preparando para que tú seas estable contigo mismo, que nadie te pueda decir misa, ¿vale? Y ser sobre todo seguridad para ti mismo, para que te venga esta persona. O sea, todavía tienes que trabajar en las distintas áreas de tu vida. Me marca mucho trabajo, más que amor me marca más el trabajo. Que vayas a encontrar a alguien, sí, vas a tener opciones, pero todavía a priori no se ve en un futuro que vayas a encontrar a la mujer de tu vida, porque todavía te queda una fase de trabajarte a ti mismo, ¿vale? Para sacar la mejor versión de ti. Y cuando sacas esa versión de ti, te va a llegar esa persona que va a ser la mejor versión de ella y vais a poder tener algo. ¡Brutal! Gracias. ¿Sí? La has clavado, de verdad. Bien. Soy muy trabajador, me exijo bastante las relaciones. Un poco inseguro, pero... Sí. Sé que soy conquistador, me refiero. Tengo la faceta de conquistador. Muy bien. ¿Qué más quieres? Hombre, a mí siempre me preocupa mucho, como que es algo que lo tengo siempre en la cabeza, de si hay alguna persona que me ha podido echar un mal ojo, un mal de ojo, o una energía por envidia o mala, o... No sé si me estoy explicando sí, bien. Sí, si te ha manipulado un poco la energía. Sí, mi aura, mi espiritualidad. Si hay alguien que me está jodiendo, no sé.
Venga, vale, pues piensa en esa situación, atráela con la mente. Vamos a ver si Joan, Sagitario, tiene algún tipo de mal de ojo, de una mala energía en su ambiente, en su alrededor, si era alguna persona envidiosa que le quiera cerrar el camino. Vamos a ver si Joan Sagitario tiene algún mal de ojo en estos momentos o algún bloqueo. No veo nada, ¿vale? Lo único que te puedo decir, tal como hemos estado trabajando y esta información que estamos sacando, el único obstáculo que puedes tener en tu vida eres tú. Y es tu mente. Es tu mente. Sí que veo personas muy competitivas, ¿vale? A nivel del trabajo, pero siempre hay. Y la competitividad al fin y al cabo es buena, porque estás compitiendo contra ti mismo y contra otros. Me marca que tú siempre quieres ser el mejor en todo, ¿me entiendes? Sí. Y por eso te pueden envidiar. Bueno, veo, pero son cosas normales del día a día. No veo nada sin raro, malo, extraño, que te pueda decir cuidado, ojo. No, no veo nada. Yo veo que te tienes que querer tú mismo, ¿vale? Coger ese amor en ti. Y ya está. Y al fin y al cabo es como que todo va a ir bien. Pero el único enemigo eres tú. Es tu mente, no eres tú, es tu mente. Es que muchas veces tu mente juega malas pasadas y piensa que no. Pero yo te voy a decir una cosa, en tu alrededor tienes personas que te quieren muchísimo y quieren lo mejor para ti. Buah, gracias. De verdad, gracias. Así sé que las tengo, porque este año ha sido muy jodido, pero... Yo creo que aquí todavía tienes una desilusión en el tema del amor, que no ha sido hace mucho, por ejemplo. Yo no sé si es que aquí te han roto el corazón en el tema del amor y tienes que trascender esta situación, que al día de hoy todavía estás muy apegado. Bueno, hubo una chica hace poco, pero a día de hoy me la suda bastante. Pues sí, te veo todavía que, bueno, que vas a tener que sanar, como todo en general, hay que sanar, pero te veo borrón y cuenta nueva, o sea... No tienes ningún bloqueo, de verdad. No me ha salido carta de bloqueo ni de nada, nada malo. ¿Cómo puedo atraer la riqueza? ¿Cómo puedo...? No sé si hay algo que pueda hacer para atraer el dinero. Vale, a ver, ¿qué consejo le da el tarot a Joan Sagitario para que pueda atraer la abundancia, la riqueza y el dinero a su vida? ¿Qué consejo le da el tarot para que Joan Sagitario pueda atraer el dinero, la abundancia, la riqueza y la prosperidad a su vida en un presente? Bueno, vamos a salir, vamos a cortar, vamos a darle estas. Es que ¿sabes lo que pasa? Que me dice que lo quieres todo, ya. Entonces todo al final es como un proceso y un tiempo, ¿vale? Son tiempos. Entonces me dicen que no te preocupes, que tú, aparte, me dice que tú eres una persona como que muy mental y aparte atraes, eres como muy manifestador. Tú manifiestas y luego se te da por pesado. Puede ser, de tanto pensarlo, tanto pensarlo, tanto pedirlo, al final lo atraes y te lo conceden, ¿sabes? Pero también requiere su tiempo. Entonces me dicen que no te preocupes, porque ahora lo que estás en esta energía de 10 de oros, que es la abundancia, la economía, estás en el camino, nada es fácil, no veo que te vaya a tocar la lotería, ni que te se vaya a regalar el dinero y te vaya a caer del cielo, sino todo ese dinero es por sacrificio, por trabajo, pero sí que me marca que no mucho, me marca que como que más a futuro, pero un futuro más cercano, vas a comprar una casa. Me marca mucho la casa, es como que estás, como que te quieres ya independizar en algo que sea tuyo, ¿no? Que quieres dejarte ya de estar pagando alquileres o de estar despilfarrando un poco. Entonces, como que te quieres asentar más, pero a nivel tú primero, luego con una pareja. Sí que me marca que quieres casarte, quieres tener ya pues una familia, pero todo al tiempo. Pero sí que me está marcando que de aquí a poco sí que veo que la compra de una casa puede ser que sea tu primera inversión que vayas a crear. Y luego fíjate lo que me están diciendo, que una vez que ya tengas esa estabilidad, ese dinero y que ya seas, no vas a querer tanto tener una pareja, sino que me dicen, no que se te vaya a subir la fama a la cabeza, ni mucho menos, pero me marca mucho que vas a querer conocer, vas a querer un poco divertirte, porque vas a decir, bueno, vamos a ver, ya tengo todo lo que quiero. ¿Ahora qué hago? ¿Me voy a casar y ya voy a cerrarme? Mira, pues no, me voy a disfrutar todo lo que pueda y cuando venga esa persona, pero no esa persona que solo te me atraiga físicamente, sino esa persona que me ayude a avanzar, que me ayude a crecer, que tenga los mismos objetivos que yo y que sea sobre todo espiritual, porque me marca que tú aparte eres una persona muy espiritual. Sí. ¿Vale? Muy espiritual, aparte eres una persona muy generosa. Y te gusta siempre llevar el poder, pero no el poder de decir aquí estoy yo, sino que
escuchas a las personas y luego das tu punto de vista, y siempre suele ser el tuyo el que se ve, ¿vale? Por el más importante en este caso, diciendo que no te preocupes, que no te aceleres, que todo llega en su momento, pero ahora lo que tienes que hacer es trabajar, ¿vale? Trabajar en ti, encontrar esa luz que tienes y saber realmente hacia dónde voy. ¿Dónde me dijo? ¿Quién soy? Hacerte esas preguntas, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que tú tienes que descubrir es el amor en ti mismo, ¿vale? Quererte tú, valorarte tú, y luego después ya te viene todo, pa, rápido. Te viene todo muy, muy, muy rápido. Me dice también que no te sueles enamorar tampoco, muy rápido. Tú eres una persona muy selectiva en el amor. Sí, la verdad. Bastante selectiva. Entonces te va a costar también, te va a costar encontrar esa pareja, pero no pasa nada porque al final ese tiempo lo vas a trabajar en ti, que es lo más importante. Me marca mucho el viaje, salir para arriba, esto, me marca mucho que te gusta viajar, ¿verdad? Sí, viajo mucho, la verdad. Sí. Y eso, entonces, también me dice que te cuesta mucho mostrar sentimientos, a veces eres demasiado frío en el amor, no quieres ser vulnerable, te cuesta que las personas, ¿no? Te cuesta dar ese paso. Me cuesta como dar mi confianza. En el momento que encuentres a esta persona que cuando conectes con ella parece que la conoces de toda la vida, que haya como conexión, atracción, sentimientos y todo en uno, va a ser como una especie de remix, es cuando te va a llegar la persona. ¿Vale? Sí, te veo más adelante, pero todo es un proceso al fin y al cabo, ¿vale? No te puedo poner un tiempo exacto porque todo depende de ti y tienes que disfrutar el momento, disfrutar el camino, el viaje, que luego llegarás a donde tú quieras. Bueno, pues lo has clavado todo. Muchas gracias. Qué bien. Bueno, ya como te he dicho, para terminar te voy a sacar el mensajito de los ángeles de luz. Son muy famosos aquí en mis lecturas. A todo el mundo le gusta. Y es un mensaje muy importante. Y bueno, y siempre lo suelo enviar por WhatsApp para que la gente lo lea porque son... Pues son, mira, te están diciendo la alegría, ¿eh? Y te dice, la alegría brota de un sentido de conexión con lo divino y es una cualidad que te ilumina. Tu intención angelical es que cultives esta cualidad buscando lo divino en cada situación. Mira más allá de la superficie y busca la luz en el corazón de cada persona. Entonces te darás cuenta de la maravilla de la creación y la alegría concederá tu vida. Delítate por todo, ya que la alegría es la llave de la iluminación. Disfruta de la vida. Yo encuentro alegría en todo. Se ha conectado totalmente. Me gusta cuando se conecta. Porque el mensaje final siempre se suele conectar con la lectura. No, la ha clavado. O sea, yo... ¿Vale? Joder, a ver, toma, me la voy a leer. Y hazte una foto y te la quedas. La foto. Entonces te darás cuenta de la maravilla de la creación y la alegría encenderá tu vida. Brutal. Brutal, de verdad. Gracias. Bueno, hermanito, pues yo creo que te ha hecho especial ilusión. No sé si alguien muy pureta del canal se ha fijado en que te ha llamado maestro. Maestro, tío. Yo, mira, siempre me digo a mí mismo que soy como el que controla un poco la Matrix, ¿no? Como que sí, que tengo poderes espirituales. De verdad, a veces lo noto porque me ha pasado situaciones o por conseguir ciertos perfiles, personajes de internet, ir a por ellos y que en ese día se dé... la casualidad de que estén en el sitio o quieran hacer la entrevista, no sé, como que cuando ha dicho también que todo lo que me propongo pasa, no, pero no por egoísmo, sino porque el universo te lo quiere dar por pesado, me ha matado, porque de verdad te lo digo, me ha matado, en plan, me he quedado flipando porque como que ha coincidido muchas cosas, por decirlo todo, y no sé, y este año, y también cuando he dicho que tenemos a gente que nos quiere, que tienes a gente detrás que te quiere mucho, coño, es Millán, tío, tú, y el altercado, toda la mierda que se ha creado. Y te lo ha dicho también, lo tienes todo ya planteado a nivel de pasta, solo hace falta el tiempo, tío, sembrar y ejecutar, macho, listo. Ya, también, eso sí, ha sido, de verdad, 100% accurate. Y siempre he tenido... como gente que me quiere, pero no sé, como casi yo hace poco, no sé, brutal, brutal. ¿Damos paso a mi parte? ¿Te sí, parece? Por favor. Pues nada, chicos, oye, estoy y tu canal. Dile. Muchas gracias por estar en el canal de Juanico, por invitarme como invitado en este canal, no haga redundancia. Y ahora vamos a seguir en mi canal, donde puedes ver la segunda parte con mi lectura, que voy a preguntar otras cositas diferentes, por si os ha molado el rollo, pasaros por ahí. Que yo creo que vais a encontrar contenido interesante y estaremos a vuestra disposición. Y yo, para mensaje final, que creo que todo el mundo debería ir al menos una vez en la vida
al tarot. Probar las cosas, y si es con jade, mejor. No, ahora en serio, porque mucha gente puede decir, nada, eso no sirve para nada, es una tontería, pero bueno, pruébalo, no sé. Es que si no pruebas las cosas en la vida, solo te llenas la cabeza como de opiniones de terceros y, no sé, tener criterio propio para las cosas y probarlas, ¿sabes? Tal cual has dicho. Pues nada, chavales, like y subs y gracias. Queremos ser buenos, ¿no? Me ha llamado la atención. ¿Qué tengo que pensar? Una pregunta de sí o no y te la responde directa. Vale. ¿Te crees? ¿Me dará una acreditación de prensa para los ESLAN este año? Joan, ¿le dará una acreditación de los ESLANs este año? Sí, pero te va a costar porque también se mueve muy despacito, ¿vale? Pero es un tira al sí. O sea, es que no me dice, no, me dice que sí, pero tira despacio, entonces puede ser que tarde. Pero en este año sea. Vale. Pues gracias. Pues ya sabes, Tegref, han dicho que sí.